Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Vídeo más tranquilo. Hoy, en este vídeo vamos a repasar las skins que van a venir para esta primera temporada de este año 7 de Monville. Skins filtradas que pueden salir o no. Vamos a ver desde uniformes, desde camuflajes, desde skin para los accesorios. Vamos a ver todo ese tipo de cosas. Cartas para lo que son los personajes y ese tipo de cosas. Como digo, y vuelvo a repetir, son cosas filtradas. Puede salir o no. Aunque sí que es cierto que... lo voy a coger de una persona que ya he cogido varias filtraciones y la gran mayoría de cosas que ha comentado, pues sí que es cierto que han acabado saliendo al juego de manera oficial. Así que empezamos, amigos y amigas. Como bien podéis ver en pantalla, con lo que van a ser las skins universales de accesorios que van a llegar para esta primera temporada de Monville, del año 7, por supuesto. Esta primera, que ya lo comenté en su momento, esta va a ser la skin de accesorio, como de arma, en este caso de la temporada, ¿vale? La skin universal. Esta, que va a ser la skin, el tema de los accesorios y tal, va a ser una skin que de un evento, básicamente, ¿vale? Aquí lo tenemos traducido y tal, por si lo queréis leer. Bueno, en verdad no lo podéis leer porque lo tengo en cámara en esto y tal, pero bueno, lo tengo en pantalla completa. Básicamente, esta skin vendrá de un evento que tendremos en esta próxima temporada de Monville. Y en esta, que está súper guapa, la verdad, básicamente está dentro, esta skin está dentro de lo que va a ser el nuevo Battle Pass que vamos a tener en esta próxima temporada, que por cierto, lo que es el Battle Pass como tal, la verdad que no hemos visto mucho, sinceramente. Aunque sí que es cierto que se han filtrado muchas cosas, al fin y al cabo muchas cosas de las que vais a ver hoy en este vídeo, la gran mayoría estarán dentro del Battle Pass. Hemos visto que también los nuevos sobres estos que os comenté, los Bravo Packs, pues esos Bravo Packs van a estar dentro de lo que va a ser el Battle Pass nuevo este que tendremos para Demon Veil. Así que viene bastante, bastante cargado este Battle Pass y creo que va a ser un Battle Pass interesante, cuanto menos. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer, amigos. En este caso, tenemos uniformes, ¿vale? Uniformes normalitos. Es que estaba pensando, gente, lo del tema del Year Pass, que de momento no me han dicho nada si lo del tema es si me van a dar el Year Pass o lo que sea. A lo mejor me lo tengo que pillar, que me lo pillo sin problema, pero no sé, no me acuerdo el tema de la fecha. Bueno, uniformes del estilo, la verdad que bastante feos. Este, sinceramente, mola mucho, de Rogue. Tenemos más uniformes bastante guapos. Este garaje mola bastante, la verdad. Ojo, este Castle super bugueado, me encanta. Hostia, esto. Nuevo bundle para Jackal. Interesante, la verdad, interesante. Tenemos bundle para Mute, perfecto. Este supongo que será por jugar Outbreak. Outbreak no, perdón. Extraction, que hay un bundle muy parecido a este. Por jugar Extraction para Pulse y tal. Skin para la MP7, bastante mierda, las cosas como son. Tenemos bundle para Valkyria con, en este caso, la skin animada de lo que es el Year Pass Premium, ¿no? Qué completa locura, la verdad que mola bastante. Tenemos también una skin para la arma de Grizzlock, la M249, que sinceramente es una completa barbaridad. Mola mucho esta skin, es como una serpiente, si os fijáis, qué completa barbaridad, cómo mola, tío. Y vamos a ver más cositas de momento. Este apartado que ya lo tengo por aquí. Una skin en particular para la Pedi Ronnie, que también vendrá para esta temporada de Monville, que me parece una completa barbaridad. Por eso la tengo en un apartado sola, la quería enseñar, sinceramente. Tenemos tanto la skin de su accesorio como la skin del arma. Es una completa barbaridad. El grabado que tiene en el cañón, el cobre, el color cobre que tiene en la mira, la skin me parece una completa locura. No sé qué skin os mola más. Dejármelo aquí abajo en los comentarios, de todas las que vamos a ver ahora y tal. Pero no sé, me parece una completa locura. Bueno, de todas las que estamos viendo, ¿no? Porque sinceramente hay un montón. Tenemos en este caso cartas para los personajes. Estas cartas principalmente van a estar en el Battle Pass. Estas de equipos, lo más seguro es que las tengamos que comprar, pero la gran mayoría de cartas que veáis, pues serán cartas que nos encontremos en el Battle Pass, ¿vale? Mira, estos son cartas de equipos principalmente. Supongo que las cartas de equipos, en este caso, las tendremos que comprar con créditos R6. Fíjate, están guapas, ¿eh? Cómo mola, tío. Están muy, pero que muy guapas, ¿eh? Mira el Elite de Ace, qué guapo está, tío, la verdad. Uf, mola mucho, ¿eh? ¡Buah! Mira esta EG2, tío, cómo molan, la verdad. Están interesantes, están interesantes las cartitas. Bueno, vamos a ver más skins, vamos a ver más uniformes. Esta skin que está súper guapa con, en este caso, un nuevo color para los accesorios. Ahora entran para los accesorios este color universal, tipo el color así azul clarito, que sinceramente está muy, pero que muy guapo. Entrará para esta temporada de Monville también. Más uniformes, tenemos uniforme
para Zami, que sinceramente no cambia absolutamente nada. Este uniforme, que supongo que nos lo harán por el tema del Year Pass, por el tema de, bueno, de la temporada de Mobilita, le está guapo, ¿eh? ¿Cómo le cambia? No lo había visto todavía, la verdad. Está interesante, sinceramente. Bueno, vamos a seguir viendo skins. Esta me encanta, la verdad. Esta es de G2, tú. Qué guapa, tío. Con la pierna metálica esta de G2, ¿eh? Cómo mola, tío. Está muy chula, la verdad. Seguimos. Skins de Vitality. Un bundle entero de Vitality. Cómo mola, tío. Es que siempre están muy guapas lo que son las skins de los equipos. Bueno, esto es increíble, la verdad. Yo creo que de esto no tengo que comentar mucho, porque esto es una completa barbaridad. Quiero decir, este bundle es una completa barbaridad. Este bundle es increíble, te lo juro, ¿eh? Tipo, es una completa barbaridad. De verdad, me encanta. Me encanta este bundle, sinceramente. ¡Uy, Dios! Eso sí, vas a parecer un pollo amarillo cuando juegues con este uniforme. Quiero decir, cuando entres en partida con esto, pues literalmente te va a ver hasta mi abuela de 99 años, que literalmente, pues, no ve casi, ¿no? No tiene 99 años, lógicamente, ¿no? Seguimos. Más cositas. Elite de Capitao. Ya lo vimos el otro día. Perfecto. Más skins para Capitao. En este caso, de un equipo... más skins para Mozin de un equipo, diría. No tengo ni idea si es de un equipo, pero por los colores y tal, supongo que sí. Uy, qué guapa esta, gente. La madre que me parió, tú. Dios, la más clean, hermano. ¿Qué cojones, tú? Buah, esta me parece una completa barbaridad, ¿eh? Esta me parece la más simple, pero literalmente la mejor de todas. Tú, literalmente, imagínate en el juego con el puño azul, loco. ¡Dios! Y con esos... Y con ese skin para los accesorios para el arma. Nah, increíble. Este bundle es una completa locura. Este bundle es una completa locura. Literal, ¿eh? Este bundle no tiene ningún tipo de sentido. Tipo, es una completa locura. Yo pagaré lo que sea por tener esto. Te lo juro, tipo, me parece una completa barbaridad. Más skins, en este caso para Lesion. Bueno, parece que es un zombie. Qué guapas están las skins, cómo mola, cómo lo hacen para que no gastemos la pasta. Es una locura esto. Bueno, skin para Lesion. Vamos a ver más, bundle también para Lesion. Perfecto. Y bundle para Maestro. Gente, se viene un evento, se viene un modo, un evento de Halloween, yo creo. Porque, bueno, Halloween, ¿cuánto queda para Halloween? Si Halloween fue hace nada, ¿no? Bueno, porque hay skins de muertos que van a llegar para Demon Veil. Yo esto no me lo explico, la verdad. Tipo, no entiendo. Uy, qué guapa esta, tú, con la máscara y todo. Qué guapa, tío. Dios, no sé qué os parecen las skins de estas, pero me parecen una completa barbaridad, Mira, el set de Proliga de Frost, qué guapo, tío. Buah, me parece una completa barbaridad las skins que vamos a tener para esta temporada de Demon Veil, Tipo, para esta temporada que viene. Qué completa locura, tío. Cómo mola, tío. Mira esta para Echo. Hostias, tú, qué guapa se está, loco. ¿Cómo lo hacen para gastarnos la pasta, tío? Es una completa barbaridad. Mira esta para Kazkan, tío. Tipo samurai y todo, ¿sabes? Qué guapo, loco. Mira esta, modo caballero para Tachanga. Este es un poco mierda por el uniforme. La cabeza mola mucho, pero el uniforme es un poco mierda. Mira, tenemos en este caso bundle de Proliga para Bandit. Esto lo voy a subir a TikTok, me apetece. Tipo, es que quería subir desde hace unos días lo que eran los bundles de Proliga y tal. Y sinceramente está muy guapo. Mira, otro bundle así modo caballero para Bandit. Increíble, la verdad, mola mucho, ¿eh? Está muy, pero que muy guapas. Es que se han filtrado muchísimas, mira esta, loco. Qué completa barbaridad, tío, cómo molan, Cómo mola. Mira, esta es una nueva Rick and Morty. Qué guapa está, tío. Esta skin también me la pillaré, Esta es del pavo este, Rick and Morty, coño. El puto pavo. Este pavo es el principal de todos, básicamente. No sé si es Rick o Morty. Yo creo que sí, alguno de esos, 100%. No, pero está muy guapa. Esta skin es top, la verdad, es top tier. Esta para Rook es increíble. Y gente, yo creo que lo vamos a dejar para aquí. Vamos a ver un poco más, vea, va, vamos a ver un poco más. Vamos a llegar a los 10 minutos, mira. Tenemos 7 Proliga para Osa, qué guapo. Pues de momento hemos visto 7 Proliga para Osa, para Bandit, para Frost y no sé qué, para quién más, la verdad. Qué guapo está el bundle de esto, Qué chulo está, tío. Uf, mira este bundle, qué guapo, Cómo mola, paraíso. Uf, interesante, tío. Cómo mola, mira, y esta es la skin nivel 100, diría. Esta skin es la skin nivel 100, yo creo, del Battle Pass. Esta de aquí, la que estáis viendo. Y con esto vamos a cerrar el vídeo. Así que, amigos y amigas, espero que os haya gustado este vídeo. Y hay un montón más, así que si veo que apoyáis este vídeo, lo dejamos por aquí, yo me lo guardo. Y como digo, si veo que os mola muchísimo, traeré otro, ¿vale? Así que una segunda parte, así que nada, una completa barbaridad todas las skins que se vienen al juego. Espero que os haya molado el vídeo. Like, suscripción, se agradece y nos vemos en la próxima. Chao, chao.